Actualmente, el sistema de laboratorios para el desarrollo e innovación se conforma por una oferta amplia de espacios para la formación académica estudiantil, tales como los laboratorios avanzados de ciencias experimentales, los laboratorios de creatividad, los laboratorios curriculares, los programas institucionales de jóvenes hacia la investigación en ciencias experimentales y matemáticas, pero también los de ciencias sociales y humanidades. Asimismo, el programa de estaciones meteorológicas del bachillerato universitario y el taller de óptica y astronomía. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hay programas que se iniciaron antes de la conformación del SILADIN, es decir, antes del año de 1996. En esta ocasión, a través de esta entrega de archivos históricos del SILADIN, hablaremos tan solo de los programas de jóvenes hacia la investigación en ciencias experimentales y matemáticas. La década de los 80s fue una década complicada a nivel nacional. Había una crisis económica por el aumento del dólar, también por la consolidación de grupos violentos en la nación e incluso las afectaciones que fueron causadas por el sismo del año 85. En esta década, varios medios llenaban las planas de los diarios donde solían recrearse con historias sobre los chavos banda, es decir, los panchitos, quienes también eran así conocidos. Aquellos jóvenes marginados por la sociedad se les pintó como los responsables del terror y la inestabilidad política y social del país, cuando a decir verdad, las culpas estaban en terrenos muy distintos. Esto, de acuerdo al trabajo cuya nota publicada por Omar Páramo y Miriam Núñez nos hacen saber. Ante este panorama, la universidad siempre ha estado comprometida con la causa social y la formación de jóvenes, por lo que resultó un contraste por las propuestas de formación académica de esos años, pues existía una disminución generalizada en el interés hacia la labor científica entre la juventud de esa década. Por ejemplo, lo que dijo el exrector José Narro en el auditorio del Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo al dictar la conferencia Educación y Ciencia para Combatir la Desigualdad en México, esto en 2009. En un país de contrastes y de profundas desigualdades como el nuestro, la educación superior y la ciencia puede ser un remedio, una terapéutica que ayude a reducir brechas. Esto fue lo que dijo el exrector. Podemos reconocer entonces que desde los 80s este escenario era frecuente y los medios prácticamente responsabilizaban a los jóvenes sin justificación alguna. Es casi al final de la década cuando surge en la universidad un programa importante llamado Jóvenes hacia la Investigación. Esto apareció en el año de 1989. Se enfocó principalmente a las ciencias experimentales, es decir, a las asignaturas de química, la física y la biología. El conocimiento en estas áreas transformaría a la juventud por ser una herramienta de poder. Quien lo posee adquiere la facultad de guiar, convencer y enseñar, tal como lo dijo el Dr. Gerardo Suárez, ex coordinador de la investigación científica, quien durante en una conmemoración en el año de 1996 se hablaba del programa por cumplir su octavo aniversario. En el presente año se cumplen 32 años desde la fundación de este programa. Son 3 décadas cumpliendo la formación de jóvenes que inician en el quehacer científico.
Como sabemos, en ese año del 96 se acababa de fundar el Siladín,